Amigos, ¿cómo están? Mis memecitos, mis memecitas, mis memes serios, mis meme lovers, mis meme lions, mis memes, mis loques, mis chuladas. ¿Cómo están? Mi chulada, Maíz Prieto. Hoy sí quiero que hablemos de algo bien importante. Y es que en Twitter, fíjense que hicimos esta dinámica a petición del sabio pueblo que me sigue en Twitter, que apenas vamos para los 5,000 seguidores en Twitter. Se les agradecería que nos siguieran en Twitter, ¿no? Se les agradecería ahí que nos den un seguir en Twitter. Y en mi canal de Instagram, de Meme Yamel, que ya somos 150,000+, pues que también ahí nos me den seguir. Sería muy agradable de su parte para que podamos compartir no solo las quejas, sino lo bonito de la vida. Pero bueno, en Twitter surgió esta dinámica en donde hablamos sobre qué está pasando con la CONADE, ¿no? ¿Qué está pasando con la CONADE? Porque aquí estamos en una situación muy similar a la que hemos visto en prácticamente todo el gobierno, en cada una de las administraciones, en cada una de las secretarías, de las dependencias, etcétera, que nos las dejaron muy tiradas para el perro. Y eso está mal. Nos las dejaron muy, pero muy, muy destruidas. O sea, si de por sí decir destruidas ya es mucho, imagínense el muy. Y la CONADE no es la excepción. Quiero decirles que mucho hemos cuestionado, yo personalmente cuestioné a Ana Gabriela Guevara, porque decía, a ver, Ana Gabriela Guevara, deportista, ¿no? Ha ganado medallas, ganó medallísimas, ¿no? Ana Gabriela Guevara, una eminencia en el deporte. Cuando asume la CONADE, se supone que la tenía que revisar y decir, bueno, a ver, está pasando esto, 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 y la CONADE está así. Y hay prácticas en el deporte, en todo el deporte, más en el mexicano, porque bendita cultura de la corrupción. En el deporte hay mucha corrupción, en el de te intercambio deportistas, te troy, te subo, te bajo, porque hay mucha lana de por medio, no podemos decir que no. Hay muchísima lana de por medio en los ámbitos deportivos. Y quisiera, nos guste o no, pues los jugadores, los deportistas han servido de monedas de cambio para agencias, para distintas marcas de deportes, etc. Y en la CONADE sabíamos que existían estas prácticas. Pero esta semana, particularmente, vimos cómo hubo algo que a muchos de nosotros nos había molestado desde hace mucho tiempo. Y es que pues las becas deportivas, no sabemos qué está pasando. Hay deportistas que están diciendo que ya no tienen las becas. Hubo uno en particular en el que Ana Gabriela Guevara desmintió a Chatón Hernández, a Enríquez, perdón, en donde Chatón dijo que pues él sí iba a competir, acuérdense del futbolista Jorge Chatón Hernández, denunció que la CONADE le había retirado el apoyo económico a los integrantes de la selección mexicana que ganó el oro olímpico en Londres 2012. Y Ana Gabriela Guevara salió a decir que no es cierto. Ana Gabriela sale a decir que las becas para medallistas se mantienen. Ayer por la noche el futbolista del Salamanca de España escribió en sus redes sociales que se les había retirado el apoyo por 2,894,000 pesos al año, el cual se repartía entre los 18 jugadores que obtuvieron el primer lugar. Y Ana Gabriela explicó que su gestión ha enfrentado diversos problemas desde su inicio, debido a que la CONADE está arrastrando vicios del pasado, aunque cuando fue al Senado no dijo vicios del pasado, dijo esto, vean. 6 meses no es lo mismo que 6 años. Y en 6 meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en 6 años. Entonces sí tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo pues, la caca del pasado. No podemos llamarlo de otra forma. Entonces sí tiene que ver con el pasado y el atleta en este caso pues no tiene la culpa que por errores administrativos y de carácter personal o de incapacidad de interpretación de la regla, de la normativa y de la propia ley, pues el atleta se vea hoy perjudicado de que no sea ni siquiera acreedor a 2,000 pesos. Entonces, tuve la anuencia, lo propusimos en la Junta de Gobierno, en la última Junta de Gobierno que tuvimos con la Secretaría de Educación Pública, y fue aceptado que ellos no tenían la culpa y que se mantuviera el pago de la beca, los 2,000 pesos, de aquí a que concluya el proceso de Panamericanos. De tal forma de buscar el acompañamiento y que se salvara sus resultados deportivos y que no fuera tan drástico, aunque bueno, unos así lo sintieron, y por eso mi respuesta fue, pues, lamentablemente y entendible el berrinche de la reducción de beca. A nadie nos gusta que nos reduzcan la beca. Yo también fui acreedora, no de estos montos, pero pues como campeona del mundo y como medallista olímpica, pues fui acreedora del tope más alto de beca, y la verdad pues que duele bajar o que te desciendan la beca, porque pues de ganar oro a ganar bronce, pues baja 5,000 pesitos.
Y así sucesivamente, mientras van tus resultados, pues vas para abajo, y de la misma manera, como si tienes mejores resultados, pues vas para arriba. Entonces, pues obviamente, ¿qué nos duele? Está. Ana Gabriela Guevara dijo que habían recibido caca, y no podemos decir que no, pero eso ha sido de siempre. Lo que yo me preguntaba en redes sociales es, bueno, si ya sabíamos que te enfrentabas a eso, tú lo viviste cuando fuiste deportista, conociste gente que lo vivió cuando fueron deportistas y vivían de la CONADE y dependían de la CONADE, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha hecho nada? O sea, una cosa es que lleguemos y recibamos las administraciones y las dependencias como una verdadera caca, como diría Ana Gabriela Guevara, y otra es que no tengamos un claro resultado de qué está pasando. Yo mismo lo pregunto hoy en Twitter. A ver, ¿de veras está tan mal la CONADE que no nos habíamos dado tiempo para solucionar los problemas? ¿O está tan mal la CONADE que hasta ahorita nos estamos enterando que ya no tienen dinero ni para pagar la luz? Les pongo un ejemplo, el IMSS y el ISSSTE. El ISSSTE nos dijo desde un principio, señores, no tenemos lana. A partir de julio no sabemos qué vamos a hacer, no sobrevivimos. Y nos los dijo a principios de año, ¿no? No tenemos lana. Cuando alguien llega a una administración, ¿qué es lo primero que revisa? Pues la lana, para ver cuánto tienes para operar. No hemos visto que se hayan hecho denuncias por parte de la actual administración de la CONADE en contra de los pasados administradores por desfalco de recursos, por desvío, por corrupción. No hemos visto eso. No hemos visto que se apoya a los deportistas, porque tenemos deportistas como bien podría ser la de Paola, la esgrimista mexicana. Paola Pliego, señores, decidió ya no representar a México y lo anunció en un duro mensaje que publicó hace algunos días, en el que critica y puntualiza la falta de apoyo de la CONADE, entre ellos Ana Gabriela Guevara ya le respondió. En declaraciones, Ana Gabriela Guevara aseguró que siempre estuvo acompañando a Paola Pliego, no solo cuando fue nombrada, sino desde antes, y nunca le negó su apoyo. Incluso lo reiteró cuando fue citada en el Senado, que es lo que estamos viendo ahorita, cuando la citan en el Senado, y lo dice, a ver, sí, a Paola Pliego la trataron de la patada, fue víctima de manejos de corrupción, de opacidad, de una mano negra impresionante y desde el principio lo hemos estado acompañando. Pero, ¿qué está pasando en la CONADE? Vean lo que dice Ana Gabriela Guevara sobre Paola Pliego, ¿no? Vamos, apartamos por eso. Fue violentada de sus derechos desde que se le negó la participación en Juegos Olímpicos porque no tenía opción de defensa, porque el proceso llevó años. Esto pasó en los Juegos Olímpicos, y es fecha de que no se le da respuesta. Entonces, creo que hay materia sustantiva para entrar en el tema y que nos va a obligar a quienes estamos a actuar más apegados todavía al derecho y a cuidar de que todo sea perfectamente llevado como está escrito y como está estipulado. Hoy creo que, ante su postura que la hizo pública el día de ayer, pues la situación persiste, porque yo no tengo un vehículo para la respuesta. Mi única respuesta es en torno a la demanda que tiene con la CONADE. De ahí en fuera, quisiera poder hacer más, pero mis facultades ya me lo impiden. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Una resolución del tribunal? No, para ella. Ajá. No, lo que está pendiente es que la federación la inhabilitó, entonces pues queda fuera el proceso. Y eso la pone en una situación desfavorable. Entonces, pero no tenemos una autoridad que obligue al presidente de la federación a que la incluya, porque entonces, como yo tengo una demanda y como la Federación Internacional tampoco me notifica, entonces yo estoy entre la espada y la pared. No es una falta de voluntad. Les repito, mi admiración para Paola por su persistencia, por su coraje como mujer y como mexicana, pues va a ser renunciar a nuestros colores, pero creo que en esencia pues va persiguiendo su sueño. Y yo creo que no hay mejor forma de poderle dar cachetada con guante blanco a esto que el que gane una medalla por otro país. Y eso yo lo veo muy factible. Y va a ser una cachetada con guante blanco para todos quienes formamos parte de esto. Y creo que debe ser motivo y debe dar pauta de meternos en la materia, porque no se lo merecen ni los atletas ni el futuro del deporte de este país. Entonces creo que sí deberíamos de trabajar en legislar en torno a... Ahí está, amigos. Ahora, Ana Gabriela dice que efectivamente se han enfrentado a una administración de 6 meses, que no es lo mismo a 6 años, 6 años de caca, como bien lo dijo al principio, en donde ella asegura, que es algo que yo criticaba, ¿no?
¿Por qué no nos enteramos desde un principio que la CONADE no tenía lana? Nos lo podíamos imaginar, pero nunca hubo una declaración oficial. Y Ana Gabriela dijo que ella tuvo la anuencia y propuso en la Junta de Gobierno que tuvo con la Secretaría de Educación Pública, en la que aceptaron permanecer las becas, pero que desde un principio se les dijo que no había, que el presupuesto no era suficiente. Que desde un principio, cuando se estableció cómo estaba el presupuesto designado, dijeron, es que, ¿sabes qué? No es suficiente. Ahora, sobre las irregularidades que existen, Ana Gabriela también informó y afirmó que ha tomado cartas en el asunto. Yo me pregunto, ¿cuáles cartas en el asunto? Cartas en el asunto para investigar las irregularidades posibles de posibles hechos de corrupción que se han detectado en sus primeros 6 meses. Dijo que esa situación ya es del conocimiento y de vista personal de quienes entraron en el ejercicio de la nueva administración y de la autoridad, por lo que se han tomado cartas en el asunto. ¿Qué les digo con esto? Que Ana Gabriela Guevara está reconociendo que en sus primeros 6 meses hay alguien, hubo personas que pudieron haber abusado del cargo y del poder de esta nueva administración. Ojo, Ana Gabriela dice que está enterada y consciente de la situación que han generado los cambios hechos en la CONADE. Y en los últimos 6 meses, que implican hacer la diferencia y eliminar usos y costumbres de antaño, cosas deshonestas en perjuicio de atletas mexicanos y en general. Señaló que en 6 meses han sido suficientes para hacer algunos cambios que nosotros no vemos, pero dice que en 6 meses ya fueron suficientes y también han dolido para quienes se servían de este cáncer que existe, que se llama corrupción, y que afortunadamente han sido pasos que han logrado. Según Ana Gabriela Guevara, se los repito, dice que han logrado hacer cambios en la CONADE, un esquema de corrupción, de podredumbre, de caca, como bien lo dice, pero que no tienen dinero suficiente ni para pagar la luz, ¿no? Ana Gabriela compareció en esta junta en el Senado de la República y les está diciendo lo que está pasando. Les dijo muy puntualmente, señores, ¿sabes qué? No tenemos lana, no nos alcanza para pagar la luz, esto está hecho un desastre y hay que arreglarlo. Según está haciendo, en 6 meses ha hecho más. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho? ¿A quiénes se corrieron? ¿A quiénes se investigaron? ¿Cuáles son las carpetas de investigación? ¿En dónde están los expedientes? ¿A quiénes se tienen identificados? ¿Existen denuncias? ¿No existen denuncias? ¿Qué es lo que está pasando? En una entrevista posterior, ya cuando sale del Senado de la República, pues Ana Gabriela Guevara insiste que ha hecho cosas que desde un principio se les dijo que no alcanzaba el presupuesto. Y esto nos extraña. Porque, señores, si desde un principio sabemos que no alcanza el presupuesto y no vamos, no se puede trabajar con más, pues hay que hacer más con menos. ¿Dónde están las acciones? Yo solo estoy viendo explicaciones, pero ¿y los hechos que respaldan estas explicaciones? Ahora sí que, ¿ontan? ¿Les mando un Uber o qué? Vean lo que dice Ana Gabriela ahora. Lo hicimos ver desde el inicio, la primera reunión que se tuvo con la Junta de Gobierno, con la Secretaría de Educación Pública, que no iba a ser suficiente el presupuesto, que ante la demanda que se tenía de gasto en vísperas de los Juegos Panamericanos, ameritaba un incremento al presupuesto, dado que los atletas este año gastan más y el año que entra pues se va a gastar mucho más por los Juegos Olímpicos, y que era muy complicado con ese presupuesto cumplir con las metas que nos obliga el organismo a cumplir, y que todavía teníamos que hacer pues todo el esfuerzo de satisfacer a la selección nacional que va a los Juegos Panamericanos. Es una realidad, ya está notificado Educación Pública como nuestro cabeza de sector en CONADE, y que pues se haga lo pertinente con las demás dependencias y que podamos encontrar una respuesta pues pronta. Estamos prácticamente pues satisfechos en todos los gastos que implica de aquí a Perú, y todos los gastos que implica la movilidad de la selección, y todos los gastos que se van a hacer en cuanto a equipamiento, en cuanto a equipo médico y todos los implementos que se ocupan para el equipo tanto convencional como el paralímpico. Pero sí, a partir del mes de agosto pues entraríamos en una franja pues ya complicada de carácter económico, porque pues el presupuesto agendado para este año pues prácticamente ha concluido. Sean peras o sean manzanas, señores, sabemos todos los mexicanos que en cualquier dependencia, secretaría o en cualquier grado de función pública que encontremos, dependencia en la que sea, vamos a encontrar un cagadero, vamos a encontrar una cantidad de corrupción, no podemos ni siquiera contarla, es inconmensurable, vamos a encontrar un sinfín de cosas que no nos gustan y que nos huelen mal, ¿no? Nos huelen bastante mal, eso nos queda claro. Pero es hora, ya pasaron 6 meses.
Estoy de acuerdo que en 6 meses no se cambia la historia, que en 6 meses no se limpian los desastres de 6 años, es más de 12, es más de 18 años de administraciones. Estoy segura que no se hacen en 6 meses, pero sí es cierto que a los mexicanos lo que pedimos es transparencia y que se nos informe. Que no nos mientan y que no nos quieran decir, ay, es que te voy a dar una anestesia. No, 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 no. Lo que los mexicanos queremos muy puntualmente es que nos digan, ¿sabes qué? Están mal las cosas. Desde un principio, lo estoy viendo, estoy revisando los números, están mal las cosas, esto no funciona así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer A, B, C, D, E, F, ¿no? Y se los voy a informar a ustedes y voy a informarlo por los medios digitales y se los voy a mandar en un oficio digital a todos los que trabajan en la dependencia y nos vamos a esmerar en hacer las cosas lo suficientemente bien como para arreglar todos los desastres que se han ocasionado por las malas administraciones que han abusado del cargo en el que estén. Porque cargo que usted quiera, cargo que ha sido pisado y que ha sido contaminado por la corrupción. Entonces, sí es necesario que se nos informe, porque hoy lo que les pregunto es, ok, Ana Gabriela Guevara, perfecto, ya sabemos que no tenemos lana ni para pagar la luz, que no tenemos lana ni para, ya no se diga ni de las becas, ¿no? En la SEP te está respetando, hay una que otra beca, va, ¿no? Porque no tienen la culpa los deportistas. Es que se me va la punta de la lengua. No tienen la culpa los deportistas, va, jalo. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ya se hicieron denuncias en contra de funcionarios ante la Fiscalía, ante la Secretaría de Función Pública. Ya se están realizando cuáles son las carpetas y cuál es el proceso. Díganoslos ustedes de buena voluntad, por iniciativa propia. Porque entre más nosotros tengamos que irles a sacar la verdad, no les va a gustar. Mejor díganoslos ustedes, por iniciativa propia, pues a decir las cosas como son. Porque claro, la verdad hoy aplica esto lo del Uber. ¿Onta la verdad? O me la dices o te mando un Uber. ¿No? Digo yo. ¿Ven? Se les dijo, se les avisó y pues ahí está la información. Mis amigos, síganme en mis redes sociales. Si les gustó este video, todas las manitas arriba. Déjenme su comentario aquí abajito. De dónde nos están viendo, de dónde nos están aquí, dónde, qué nos dicen. No sean como las Patricias Navidades, que estamos bien deprimidas y bien tristes. ¿Qué vamos a hacer sin Pati Navidad? Bueno, ya sé qué vamos a hacer sin Pati Navidad. Les voy a decir qué vamos a hacer sin Pati Navidad. Pati Navidad apoya a Donald Trump. Públicamente hoy dijo que apoya a Donald Trump y que espera que gane el Donald Trump, porque parece que Donald Trump quiere lo mejor para México. Por si andaba con el pendiente de qué podíamos hacer con esta depresión, creo que es hora de salir de la depresión de la Navidad. Se las adelanto unos meses. Soy Meme Yamé, síganme en mis redes sociales, les mando un beso y pues hay que decir las cosas al chile, ¿no? De lunes a viernes a las 7 de la noche, su cápsula, su información, su comentario, mis memecitos, mis memesotes, mis memelovers, mis memeitos, yo los amo. Adiós.